Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mele, vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba haciendo la táctica, pero creo que la voy a dejar igual que estaban para este partidito. Puedo entrenar, así que vamos a darle al entrenamiento. Haré un pequeño corte para ver el vídeo, como siempre. Una pena no haber ganado la Supercopa, pero nuestro objetivo principal es la Champions League. Y creo que a día de hoy voy a hacer trampitas. Voy a hacer trampitas para conseguir la Champions subiéndoles todos la moral y todo eso, ¿vale? Pero solo para los partidos de Champions, ¿eh? Chicos, solo para los partidos de Champions vamos a subirles la moral y todo esto, ¿vale? Ni partidos de Copa, ni partidos de Liga, nada. Solo partidos de Copa. El siguiente rival, el Porto, ¿vale? Mi objetivo es ganar la Champions y así que vamos a por ello. A muerte, vamos a por ello. A muerte, el Villarreal juega contra el Granada. No sé cómo está ahora mismo. Está ya Unai Olmo, Vamos a poner a Joselu fuera. Y Gracia, te quedas ahí. Vale, va a jugar un poquito Unai Olmo, ¿vale? Amigo, que ya está recuperado. Y se lo merece. Está muy bien el chico. Vamos allá. Van de Beek, Agustín Martínez. Necesito medios centros de garantía para sustituir a Van de Beek. Igual hay que hacer una pequeña inversión. Ratón. Sigue ratón ahí, ¿eh? A ver, deberíamos ganarles por bastante. Pero bueno, ya sabemos lo que puede pasar. Vamos a ver qué pasa. A ver si nos acercamos un poquito más. ¿Qué es esto? Falta a favor de ellos. Empezamos mal. Empezamos mal, chicos. Empezamos mal. No me gusta esto. ¿Me mete gol de falta? ¿Me mete gol de falta? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Este Zaragoza que me meta gol de falta así de mala manera. Jolan nada. Que tires rubio. No sé. Ah, porque los tengo cambiados de orden. Los tengo cambiados de orden. Necesito un sustituto para Van de Beek. Van de Beek ya empezará a bajar. Van de Beek ya tiene pinta de que empezará a bajar. Igual hay que hacer una inversión por Valverde. Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. Se la tira fuera. Y no me gustaría fastidiar ahí al equipo, pero creo que es importante ya coger un sustituto para Van de Beek, que ya no puede jugar todos los partidos. Y vaya golazo de Agustín Martínez, chicos. Vaya golazo. Qué chicharro. Y es que mirad, ya Van de Beek ya tiene unos cuantos añitos, ya nos ha pasado con Asensio, nos ha venido muy bien Asensio, pero hay que ver medios centros de garantía arriba que puedan jugar, dirigir al equipo, y yo creo que Valverde con 94 puede estar muy bien, tiene 27 años, el año que viene serán 28, pero bueno, igual se lo podemos quitar ya. Bueno, vamos a ver cuánto me piden por Valverde, chicos. Vamos a ver un momento cuánto me pide por Valverde el Real Madrid. Seguimos a 8 puntos del Real Madrid, o del Villarreal. ¿Quién iba primero? Creo que el Villarreal todavía, ¿no? Pero claro, vamos empatados ahora mismo. ¡Un jugador invisible! ¿Un jugador invisible? Vamos, Van de Beek, mételo. Van de Beek, mete gol. ¿Acabáis de ver ese buff? Nos enfrentamos contra un jugador invisible. Y en la repetición también sigue saliendo invisible. Increíble, ¿eh? Increíble. Está de primero el Villarreal. Está de primero el Villarreal que estaba jugando, así que estaremos a 10 puntos de ellos. A ver. ¿Esto termina en gol? Ratón se hace con el balón. A 10, 8 puntos. Creo que empató un partido, ¿eh? Y nos enfrentamos en un par de jornadas contra ellos, si no recuerdo mal. Pase en largo que termina. ¡Ah, qué pena! ¡Qué penita, pena, penita! Vamos a darle a continuar. Estamos a 8 puntos, ¿eh? A ver. ¿A 8 o a 6? Es que, joder, ya no sé. A 6 puntos. Que ya no sé ni ver esto. A ver, Van de Beek. Le cae a Rafa Martínez, que la puede centrar. Y la centra. Y ese remate, que me lo cortáis. Vaya, muchas interrupciones en este partido, ¿eh? Me cago en la mar. Vamos a ver. Martínez, Van de Beek. Van de Beek, Van de Beek. Va a tirarse. No, la pasa. Asistencia para Agustín Martínez. Despeja ratón. Vamos, Agustín Martínez. Va a sacar Rafa Martínez el córner. ¡Oh! ¡Qué pena! Se queda en nada. Balón a las nubes. Joder, macho, no me dejáis ver la tabla de clasificación bien. Seguimos jugando contra un jugador invisible, ¿eh?
A ver, nos la tiramos desde ahí. Se va el balón fuera. Gana el Villarreal 1-3. Así que estamos a 6 puntitos, ¿eh? Estamos a 6 puntitos de ese Villarreal. Vamos recortando ahí un poquito. A ver, nos enfrentamos contra ellos. Vamos a ver qué sale de eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Martínez, Martínez, ¿podéis meter gol? Por favor, Van de Beek, mete gol. Vale, habías perdonado antes. Pero te estás resarciendo, amigo. Amiguitos, te estás resarciendo ahí, Van de Beek. Vamos allá, Agustín Martínez. Agustín Martínez la va a centrar. La va a centrar, amiguitos, se la tira. Yo creo que la centra para Haaland. ¡Oh! Pero le... Bueno, esto Odenthal. Surrealista. No he hecho ningún cambio. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios nosotros. Ahí. Estadísticas del partido. Vamos a quitar a... ¿A quién quitamos? Quitamos a un Armer, metemos a Moy Busquets. Están todos medianamente bien. Vamos a meter a un... A un Dennis Sam por Van de Beek. Y vamos a meter a Wesley Lewis... No, a Walcott, a Walcott. Vamos a meter a Walcott, ¿vale? Que también quiere jugar sus minutitos. Y ya está. Vamos ahí. A ver, Dennis Sam es un buen sustituto de Van de Beek, pero tiene que terminar de progresar. Odenthal, ¿qué haces, amigo? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. También está Campillo, que no va a mejorar, pero tampoco creo que empeore a día de hoy. Así que... Vamos a ver. Nos cae ahí el balón. Nos cae el balón a nosotros. Sí, nos cae Agustín Martínez para Rafa Martínez. A ver, se la tira. Nah, el rebote en un defensa. Nos vuelve a caer. Ese es Odenthal. Odenthal para Martínez. Martínez para Odenthal. Moy Busquets va a sacar el balón. A ver, Suzuki. Mira, estamos jugando contra una marca de coches, motos y demás. A ver, a ver, a ver, a ver. Agustín Martínez. No, ese es David Martínez que la puede... Uy, asistencia para esto. Vale, 1-5. Muy buenos resultados, ¿eh? Muy buenos resultados. Nos estamos llevando 1-5. 0-5 creo que fue contra el Cádiz. Así que bastante bien, no nos podemos quejar. Martín, tal, Unai Olmo. Martín la va a tirar para adelante. Le cae a Agustín Martínez. Y golito de Agustín Martínez. 1-6, 1-6, amigos. Y Agustín Martínez con un triplete será otra vez MVP. Hay que ver cómo están los resultados de eso, de los MVPs y todo esto. Vale, minuto 96, terminamos el partidito. Y nos vamos con una muy buena victoria, la verdad, con una muy buena victoria. Vamos a continuar rápido por el siguiente partidito. Y ya el siguiente, el Villarreal al final, 1-4. Y ya creo que es Las Palmas y después... ¡Guau! Villarreal-Real Madrid. Pero vamos a ver un momento. Vamos a ver. Quiere Navarrenetxea, quiere Navarrenetxea. Se va a ir rumbo a la Real Sociedad. Rumbo a la Real Sociedad. Amigo, que te vaya bonito, que no te vaya mal. Nos vamos consiguiendo ahí unos cuantos milloncitos. Morey firma por el Bilbao, que nos deja ahí, creo que eran cerca de 52 millones aproximadamente. Vamos a ver. Pregunto primero, ¿cómo va esto? Fabián Ruiz, nuestro Fabián Ruiz, nuestro Odriozola, líder de asistencias. Fabián Ruiz, el segundo. Fabián Ruiz, líder de goles con Kane. Cerca está Agustín Martínez, Van de Beek está ahí y tal. Y jugador del partido, sin duda, mejores jugadores Fabián Ruiz. Odenthal, Agustín Martínez, Rafa Martínez. Y solo Leroy Sané se mete ahí, quitando a alguno de los nuestros. Y ojito, ojito, ojito. Vamos a ver un momento el calendario, porque ese partido contra el Real Madrid... Ese partido contra el Real Madrid es de Copa. Es de Copa. Así que jugarán los suplentes ese partido de Copa. Prefiero ganar la Liga, prefiero ganar... Vale, este se va. ¿Vale? Creo que no puedo entrenar todavía, me parece demasiado pronto entrenar. Efectivamente, nos quedan 5 días. No sé a qué día estoy, la verdad. 15 de enero hasta el día 20, que no. A ver, ¿qué tengo aquí? Quieren a Omarcito. ¿Quién quiere a Omar? ¿Quién quiere a Omar? ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? El Bayern me da más.
Pues te vas un rumbo para Múnich, amigo. Les trato. Nah, no les voy a tratar de negociar. Vete para allí, me quito esto. Y quieren Alcalá, Alcalá. Delantero Dani Alcalá, ¿qué atributos tiene? Que te vas a ir por aquí, amigo Dani Alcalá. Responder. Este te los rechazo ya directamente, amigo. Te los rechazo porque rechazado y oferta aceptada. Conseguimos millones, nos deshacemos de un Omarcito que, siempre nos lo ha dado todo, siempre ha sido clave en el equipo, pero hay que dejar sitio a los nuevos. ¡Oh, que no he visto lo de... No he visto... Fally Hill lo llegué a meter en la lista. ¿Cuánto me das? Me das 37 el español. El español no te voy a regatear. Español, llévatelo. Nos quitamos ahí, sí, un poquito... ¿Qué tal? Y vamos a ver un momento traspasos. Vamos a buscar posición. Vamos a buscar medios centros. Confirmamos. Vamos a poner todos los precios del mundo y a ver qué me sale. ¿Cuáles son los mejores? Kimmich. Pero tiene 30 años. De Jong tiene 28. Y Valverde tiene 27. Vamos a ver Valverde. Valverde no creo que pueda progresar. Vamos a hacer una oferta, 87 millones. Vamos a hacer una oferta por 111 millones. Vamos a realizar una oferta. Y De Jong cuesta un poquito menos. Podemos ver ahí eso, ¿eh? Arnold, pero Arnold no creo que nos sirva ahí de medio centro. Haver tampoco. Son los dos puros realmente. A ver, está Arthur también, pero Arthur se acaba de ir al Liverpool, no creo que me lo vendan. Vamos a realizar una oferta de este por 92 millones. Y ahí. Yo creo que ya, no creo que ninguno más nos pueda servir. Está mi Denis Sam. Vamos a tratar de ir para atrás. Vamos a tratar de filtrar un poquito por años. Hasta 25 años. Vamos a darle a buscar. Salen los míos. Y sale Morey, que lo acabo de vender. Foden no estaría mal. Puede aún progresar, pero es media punta. Camavinga. Bergantiños, este yo creo que era mío, ¿no? Historial. Sí, lo vendí yo. Intentamos saber Camavinga. Camavinga, es que va. Realmente se queda en 85, no me interesa. No creo que siga mejorando mucho. Vamos a darle a continuar, tenemos millones de sobra. Vamos a ver quién nos responden por esto. Gana el Atlético de Madrid. A ver, el Barcelona gana. Cago en la mar. A ver qué hacen el Real Madrid y el Villarreal. De Jong. Se ha enviado. Rechazada. 134 millones. Pues te voy a dar 135 y te lo quito. 135 millones. 137, para que no te quejes, Real Madrid. Porque eres el Real Madrid, que si no. Y por De Jong, Lago. Fally Hill, tal. De Jong, 110 millones me lo llevo. Y le quito chicha ahí a un Barcelona, Y así tengo más rotación ahí en el centro, Se lo voy a quitar. 110 millones. Se lo voy a quitar. Me quedo sin pastita, pero bueno. Estoy vendiendo bastantes jugadores. No me puedo quejar. Y vamos a ver la plantilla. Baez aún tiene que irse. Batanero también. Este está descontento, pero... Este está en la lista. No está en la lista, es extremo. Debería ponerlo, ¿no? Tiene mucho potencial. Podría sacar más por él. Por ahora no lo voy a poner. Y Moreno y tal, a ver si lo puedo quitar. Y de estos es que yo creo que no voy a quitar ninguno. Vamos a ver, si se vienen estos dos serían fichajazos, Y le quito mucha chicha al Real Madrid, que va ganando. Ha ganado, quiero decir. Y al Barcelona, Les quito dos jugadores clave.
Vamos a ver, contra Las Palmas van a jugar todos. Yo creo que deben de jugar todos. Vamos a darle a entrenar a mis jugadores. Y al final me estoy yendo al minuto 15. Creo que no voy a jugar el partido. Creo que lo voy a dejar para el siguiente. Vamos allá. Aunque el siguiente partido es contra el Villarreal. Ojito, ¿eh? Vamos a ver vídeo. El siguiente partido es contra el Villarreal, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. La verdad, chicos. Hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de este partido, ¿eh? Porque que se me cansen tampoco me cunde. Va a jugar el equipo suplente contra el Real Madrid, eso ya lo sabemos. Mira, Jordi Romero sube ahí al 78. Pero el Villarreal, ojito, el Villarreal, Las Palmas y Villarreal. Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí, que ya el vídeo anterior fue bastante larguito. Tampoco quiero que haya descubrimientos a lo loco. Y nada, nos llevamos ese 1-6 frente al Zaragoza. Creo que solo he jugado un partido o he jugado dos. No, yo creo que he jugado solo uno. Pero bueno, no pasa nada. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.